Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a mi canal. Hoy vamos a hablar de hábitos, pero vamos a darle un poquito la vuelta a la tortilla y vamos a hablar de hábitos negativos. Mi nombre es Silvia, si todavía no me conoces, voy a animarte a que te suscribas a mi canal dándole a la campanita y al botón de suscribirse y así no te pierdes ninguno de mis vídeos. Sé que siempre os hablo de buenos hábitos y de hecho me gusta hablar siempre en positivo de todo aquello que nos proponemos, queremos conseguir, porque cuando queremos iniciarnos en algún proceso que vaya a favor nuestro, lo importante es poner foco a lo que sí funciona y no a aquello que no nos gusta. Pero os tengo que decir que cuando queremos hacer algo bueno para nosotros, también tenemos que tener claro cuáles son esas cosas, esas rutinas o esos hábitos que nos perjudican y al menos tenemos que ser conscientes de ello para empezar a reducirlos o a eliminarlos. Un hábito es la práctica habitual de una acción que de hacerla cada día nos acabamos habituando, de ahí la palabra hábito, y lo hacemos casi sin ningún tipo de esfuerzo. Pero si le metemos ganas, si le metemos ilusión, se acaban implementando en nuestra vida. Pero lo mismo pasa con los hábitos negativos. A veces no nos damos casi ni cuenta que es un hábito negativo y como es algo pequeño o que parece una tontería o que lo hacemos poquito, nos pensamos que eso no va a repercutir a medio o largo plazo. Pero hay muchos hábitos negativos que tenemos en nuestra vida que tienen un impacto horrible a largo plazo o a medio plazo. Cuanto más haces algo, más te apetece hacerlo. Eso es así. Os pongo un ejemplo, yo no sé si os pasará, pero a mí me ha pasado mucho con el deporte. Cuanto más deporte hago, más me apetece hacerlo. El cuerpo está como preparado, cada vez me siento más motivada porque yo me encuentro mejor, siento que el cuerpo tiene más fuerza, más resistencia, más flexibilidad, por lo tanto quiero más, porque el deporte de alguna manera nos da endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, y acaba siendo como un chute de adrenalina y de energía maravilloso. Quieres más de esa sensación maravillosa que te deja. Pero lo mismo nos pasa con los hábitos negativos. Cuanto menos haces, menos quieres hacer. Si te acostumbras a no hacer hábitos positivos, será mucho más difícil implementar hábitos positivos. Así que yo he pensado deciros cuáles son o cuáles fueron esos tres hábitos que casi me arruinan la vida. Ahora sí, vamos con el primer hábito negativo. Mirar redes sociales nada más abrir los ojos, nada más despertarme. Tenía el móvil en la mesita de noche, con la alarma, y nada más despertarme, coger el móvil y demás, ya miraba todas las redes sociales habidas y por haber: Instagram, YouTube, Facebook, etc. Y esto era horrible y lo hacía cada día. Para empezar, perdía muchísimo tiempo porque yo justo me estaba despertando y en vez de dedicarme un tiempo para mí, para el despertar, para respirar, beber un poquito de agua y hacer otro tipo de rutinas y de rituales por la mañana, que desde que los hago me vienen muy bien. Si os gusta este tema, dejádmelo en los comentarios porque estoy pensando que quizás sería interesante haceros un vídeo de cuál es mi rutina de mañana. Los que ya me seguís desde hace tiempo y sobre todo en Instagram, que es donde más lo voy diciendo, me levanto todos los días a las 6 de la mañana y tengo una rutina que al menos para mí es súper favorable. El hecho de mirar redes sociales, nada más abrir los ojos, empezaba a entrar una serie de información en mi cabeza que a veces no era lo que necesitaba ver o leer. Y empezaba a llenarme de información que en ese momento, a esas horas de la mañana, era totalmente innecesaria. Cuando miramos las redes sociales, ya sabéis que el tiempo vuela y pasa muy rápido. Y empiezas ya la mañana perdiendo tu valioso tiempo. Porque coges Instagram o Facebook o sea cual sea la red social que tengáis en el móvil, la quieres mirar por encima, pero ese por encima a veces se acaba convirtiendo en minutos muy largos y luego miras la hora y dices, madre mía, pero ¿cuánto tiempo llevo yo aquí? Además de esa sensación de perder el tiempo, según en qué estado yo me encontraba, también hacía que diera lugar a que me pudiera comparar con otras personas. En las redes sociales ya sabemos que vemos muchísimo una realidad a veces muy positiva y según cómo estés tú, en qué momento de tu vida estés, puedes llegar a compararte y a pensar,
yo no estoy haciendo eso, por lo tanto, si yo no estoy haciendo eso que parece tan divertido que está haciendo esta persona y esta y esta y esta, es que mi vida no funciona, es que mi vida es un fracaso. Esa pérdida de tiempo y esa distracción con las redes sociales y con el móvil hacían que yo entrase en una espiral de aburrimiento y de cansancio. Ya me levantaba como cansada o quizás un poquito más desmotivada, más apática, porque no me había dedicado tiempo para mí. Había dedicado tiempo a mirar la vida de otras personas y quizás a entrar en comparaciones o a plantearme cosas que no hacía falta que me las plantease. Las mañanas es un momento imprescindible de cada uno de nosotros como ser humano y que debemos respetarnos como nos levantamos, levantarnos con una intención, con un foco, darnos mimo, darnos cuidado, hacer las cosas con intención, con cariño, poniendo foco a cómo nos queremos sentir. Y si ponemos foco a querernos sentir bien, a querer empezar un día con vitalidad, por ejemplo, nada más abrir los ojos, mirar las redes sociales, no nos va a dar vitalidad precisamente, al contrario, nos va a restar energía. Esto de nada más levantarme, coger el móvil y empezar a mirar sin ton ni son todo tipo de redes sociales, desde que no lo hago, mis mañanas han sido pues muy productivas y eso ha hecho que yo tenga ya una energía durante el resto del día. El hábito número 2 que me perjudicaba muchísimo era victimizarme. Y más que victimizarme, quejarme por todo el día. Sí que es verdad que soy una persona muy entusiasta, con mucha energía, suelo estar contenta la mayor parte del tiempo, me gusta ser una persona agradable, estar bien, pero también tengo que trabajarme mucho el tema de la autoexigencia. Y eso hacía que yo me quejase por todo en todo momento, durante el día. Todo podía ser perfecto para quejarme. Por la ansiedad, por la apatía, por el estrés, por el trabajo, por lo que me han dicho, por mi familia. Y la queja no sirve de nada. Bueno, sí, sirve para una cosa, para que te agotes física y mentalmente. Y entrar en quejas hace que tú estés agotado, cansado, por lo tanto pierdes el foco de las cosas buenas, de las cosas a las que sí que puedes tomar acción y no sirve absolutamente para nada. Es una pérdida de tiempo total y absoluta. Pueden venir circunstancias muy desagradables o muy agradables y eso es algo que no está en nuestro control, no podemos hacer nada porque la vida es como es y viene como viene, pero tenemos dos opciones: o hacer lo posible para enfrentarnos a esa situación de manera positiva y optimista, y esto no significa estar en el mundo de yuppie, sino simplemente decir, vale, esta situación es muy dolorosa, o es muy estresante, o es muy complicada, pero voy a hacer lo posible para tratarme bien, tratar bien a los demás, e ir mejorando cada día. O tenemos la otra opción, la del lado malo, que es la de victimizarnos, quejarnos, no responsabilizarnos de lo que nos está pasando. El tercer hábito que casi me destruye era no tener ningún tipo de plan de ahorro. Desde hace muchísimos años soy autónoma y el mundo de los autónomos, para quien lo es, ya sabe cómo funciona. Y vale, voy a parar porque veo que se me acaba la cámara. Básicamente yo no tenía ningún tipo de plan para aumentar mis ingresos económicos o para sentirme como mínimo mejor, poder ahorrar más y tener un plan hacia la libertad financiera. No tenía ni plan ni nada porque era muy poco consciente, pero me quejaba de que ganaba poco dinero y que tenía muchos gastos. La queja ya os he dicho en el tip anterior que no me sirvió de nada, solo para angustiarme a mí misma, para autoexigirme, frustrarme y sentirme fatal. Ahora bien, cuando empecé a decir, vale, necesito un plan, necesito ser consciente de cuáles son mis ingresos, cuál es mi situación y qué es lo que yo puedo hacer para sentirme mejor yo en base a mis circunstancias y en el lugar donde vivo, que vivir en Barcelona no es que sea caro, es que es alucinantemente caro. Para conseguir mejorar cualquier situación de nuestra vida, necesitamos definir muy bien cuáles van a ser los plazos y los pasos que tenemos que seguir y de manera muy específica y concreta para tenerlo muy bien definido y que eso nos ayude. ¿Para qué
y por qué necesito un plan de acción, de ahorro. ¿Cuáles son mis ingresos? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para mejorar un poquito mi situación financiera? Sentarme, hacer ese plan, escribir, empezar a ver qué es lo que yo puedo hacer, cuáles son mis capacidades, mis habilidades y en qué puedo empezar a reducir gastos. Todo esto tampoco se aprende de un día para otro, fueron años de aprendizaje. A día de hoy sigo aprendiendo, sigo llevándome muchísimas hostias, porque aprender a vivir con menos, aprender a tener mucha conciencia de cuáles son nuestros ingresos y nuestros gastos, nuestros microgastos, renunciar a algunas cosas, son cosas que nos pueden sonar, pero hasta que no nos ponemos realmente a ello y vemos el impacto positivo que pueden tener en nuestra vida, es increíble. Si yo hubiera seguido con estos tres hábitos, yo creo que me hubiera estancado muchísimo y no estaría ni siquiera aquí sentada hablando con vosotros. Hay muchos otros hábitos, estoy segura, que yo tenía que me mantenían apática, que me mantenían estancada, pero os he querido decir estos tres porque considero que desde que los eliminé son los que han tenido más impacto positivo en mi vida. Espero que os hayan gustado. Me encantaría saber cuáles son vuestros hábitos negativos o si hay alguno de estos tres hábitos que yo he tenido negativos que vosotros también lo habéis tenido o lo tenéis. Estaré encantada de leerlo en los comentarios. Como siempre os digo, me ayudáis muchísimo si le dais like y sobre todo, antes de dejar de ver este vídeo, no olvidéis suscribiros a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo y no me faltéis. ¡Adiós!